Abraham era un hombre de 75 años ya, cuando Dios lo llamó a salir de Harán. Imaginaros empezar a los 75 años una nueva vida, tener que ir con toda su familia desde la ciudad donde había vivido hacia donde Dios lo quería llevar. Y lo mandó ir sin saber a dónde iba. Al final acabó yendo a Canaán. Y al llegar a Canaán estuvo viviendo allí un tiempo, pero luego sucedió que hubo una gran sequía en Canaán, empezó a haber hambre, y a veces nosotros podemos pensar, Señor, me hace salir de casa, me traes aquí, y ahora aquí estoy pasando necesidades. Dios quería fortalecer a Abraham, de forma que Abraham, como hay hambre en Canaán, se va a Egipto. Egipto tiene un gran río y eso hace que, bueno, que se puedan llevar mejor las cosas. Entonces llega a Egipto, pero llega a Egipto con miedo y miente. Dice que su esposa, realmente su hermana, y entonces engaña, porque mentir no es solo decir cosas que no son ciertas, mentir es engañar a otro. Y engaña a Faraón y a toda la gente. Pero como la mentira tiene las patas muy cortas y Dios no quería permitir que eso fuera así, entonces Dios mismo se muestra al Faraón, rey de Egipto, y le dice, no toques a esta mujer, que esta mujer tiene su marido, no te corresponde. Después de eso, Faraón le sonroja la cara a Abraham, y dice, pero tú cómo me has dicho que era tu hermana, si es tu mujer. Abraham dice, bueno, es que también es mi hermana, porque claro, su madre. Ah, me has engañado. Pero a pesar de todo, como veo que Dios está contigo, porque Él fue el que me habló, entonces te voy a dar riqueza y criados y criadas. Y ahí entra un poco el caballo de Troya. Entre esas criadas había una que se llamaba Agar. Dios promete un hijo a Abraham en el Génesis. Dice, después de estas cosas, vino palabra de Jehová a Abraham en visión diciendo, no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Y respondió Abraham, Señor Jehová, ¿qué me darás siendo así que ando sin hijo? Y quien me va a heredar va a ser un criado de mi casa. Él se veía mayor y dice, bueno, a mi edad, si aún tuviera un hijo con el que compartir esto, pero así, mira, no me has dado prole. He aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Y luego vino a él palabra de Jehová, diciendo, no te heredará este, sino un hijo tuyo será el que te heredará. Aquí ya Abraham empieza diciendo, no, bueno, me va a heredar este entonces. No, te va a heredar uno que yo te daré, un hijo. Y lo llevó fuera y le dijo, mira, ahora los cielos, cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia, será incontable. Y ahí Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Abraham venía creyendo a Dios desde antes. Cuando Dios le dijo, sal de tu casa y de tu parentela, que yo te voy a llevar a otra tierra, Abraham creyó y obedeció. Ahora aquí Dios le dice, te voy a dar una gran descendencia. Y Abraham cree a Dios. Y esto lo hace justo. Abraham pide una prueba. Y Dios
se hace esperar. Entonces, la prueba era, pone unos sacrificios, unos animales sacrificados, y Dios se hace esperar un tiempo. Y Abraham está esperando que Dios le muestre, que es el quien le habla, que le muestre su favor consumiendo los sacrificios. Porque la prueba de que un sacrificio era plenamente, en ciertos momentos, acepto a Dios, es que venía fuego del cielo y consumía el sacrificio. Pero no sucedió. En lugar de eso, pasaban el tiempo y el tiempo, y venían las aves de rapiña, las aves, y venían a comerse el sacrificio que tenía allí Abraham dispuesto para que Dios lo consumiera. Y entonces Abraham con su vara empezó a intentar espantar a aquellas aves. La noche cada vez se hacía más negra y cada vez Abraham empezaba a tener más miedo. Entonces por fin se manifiesta Dios. Por fin el sacrificio es consumido. Y Dios le dice, mira, si yo te voy a dar un hijo, no te preocupes. Pero siguen pasando los años, y pasan los años y el hijo no aparece. Él cada día mayor, su esposa cada día mayor. Ya se le había pasado el periodo, la costumbre de las mujeres, llama la Biblia. Ya no tenía eso. Entonces, a Abraham y a Sara, aunque es Sara la que lo dice, se les ocurre una idea. A ella se le ocurrió y a él le pareció bien. ¿Por qué no le echamos una mano a Dios? No, Dios dijo que nos iba a dar un hijo. Claro, pero tienes aquí a mi esclava, a Agar, a la que nos regaló el faraón. Ahí está el caballo de Troya. Satanás saca partido. Cuando el Hijo de Dios cae, Satanás siempre busca sacar algún partido. Y entonces, aquí la tienes, llégate a ella. Porque en aquella tierra el hijo, que tenía una esclava, pasaba a ser de los dueños, mientras ella era esclava. Entonces, él se llegó a su sierva egipcia, y entonces la sierva egipcia concibió y tuvo un hijo, Sarai y Abraham. Empezaron a estar contentos porque ya tenían el hijo de la promesa. Le echaron una mano a Dios y ya se había conseguido el hijo. Pero cuando dice la Biblia que la bendición de Dios enriquece y no añade tristeza con ella. Pero aquí sí había tristeza, porque cuando vio a Agar que había concebido, entonces miraba con desprecio a su señora, miraba con desprecio a Sarai. Y entonces Sarai, a veces los seres humanos, a las mujeres, a los hombres tampoco, nos gusta que nos miren con desprecio. ¿Cómo mi sierva, mi criada, mi esclava, me mira con desprecio? Claro, porque ella está embarazada y yo no. Y entonces empezó a tratarla no bien, digamos. Entonces ella acaba huyendo. De hecho, su nombre significa la que huye. Agar significa la que huye. Acaba huyendo, pero Dios la llama y le dice, vuelve a casa. Ponte sujeta a tu ama, porque estás recibiendo el pago de lo que hiciste. Pórtate bien con tu ama, no la desprecies. Ponte debajo de ella, como tenía que estar un criado, debajo de su dueño. Vuelve y nace Ismael.
Y entonces Dios habla con Abraham y Abraham le dice, oh Señor, ojalá Ismael ande delante de ti. Ojalá. Y Dios dijo, no, esta no es la promesa que yo te di. ¿Por qué Dios esperó 100 años para darle a Abraham el hijo de la promesa? A los 99 años le recuerda la promesa y le pone por padre de multitudes. Después de haber tenido el hijo, le hace la gran prueba. Por fin nace Isaac y se cría Isaac. Luego la chapuza, con perdón de la expresión, que habían hecho Abraham y Sara, Sarai y Abraham, esa chapuza no se sostiene. Y entonces Sarai le dice, echa de aquí a esta esclava y a su hijo. Ya no era el hijo de la promesa. Dios había cumplido su promesa y les dio a los 100 años de Abraham y 90 de Sara, un hijo. Un hijo, y este sí era el hijo de la promesa. El hijo de la promesa nace en los imposibles. Lo que hace el hombre es todo lo que es posible, pero para Dios todo es posible, para el hombre no. Y Dios ve que ese niño se va criando bien, que Abraham lo quiere con todo su corazón, que Abraham está contento, y entonces, en ese momento, Dios hace un planteamiento. Mira, Abraham, se dice a sí mismo, yo te puse ahí por padre de multitudes, porque mi plan para ti es que seas el padre de la fe, es que te tengan por referente hasta que yo venga a la tierra. Quiero que te tengan a ti por referente de fe. Pero hasta ahora me fallaste mucho. Y entonces tengo que pedirte algo muy fuerte. Sacrifícame a tu hijo. ¿Qué? Sacrifícame a tu primogénito, a tu hijo. El otro ya se había ido. El primogénito, el hijo de la promesa, era este. A Isaac, a quien amas. Abraham, por fe, obedece. No quiero imaginarme cómo podía ser el trayecto de esos 3 días andando con los criados, con la leña, con el cuchillo y con su hijo y con el fuego preparado. El caso es que él tendría que ir diciendo, pero si Dios, si yo recibí de mis antepasados la noción de que Sem decía que Dios no quiere sacrificios humanos de ninguna de las maneras. El Dios verdadero no quiere cosas así. Sin embargo, a mí me pide el sacrificio de mi hijo. Bueno, será, porque además él me dijo que iba a tener la promesa de él, que de él iba a nacer un gran pueblo. Ah, ya sé, Dios es poderoso para hacerlo vivir otra vez. No había habido resurrecciones en el mundo todavía. Pero Dios es poderoso para que, aunque yo lo mate, hacerlo vivir otra vez. Y creyó a Abraham y le fue contado por justicia. Dios quiere que tengamos fe en Él, que sepamos esperar en Él. Cuando Abraham siguió lo que Dios le dijo, parecería una cosa horrible, pero en el momento el ángel lo detuvo y le dijo, detente, Abraham,
ya he entendido que tú me amas. He entendido que tú me obedeces y estás dispuesto incluso a sacrificar a tu hijo. Jesús dice que Abraham vio su día. Quería ver su día y lo vio, el día de Jesús. Abraham comprendió ahí lo que le iba a costar a Dios nuestros pecados, nuestra redención, nuestra salvación. Y también proveyó un animal para morir en lugar de su hijo. Cuando su hijo le preguntó, Padre, tenemos el fuego, la leña, el cuchillo, tenemos todo, pero falta el sacrificio. Abraham le había dicho, Dios se proveerá de sacrificio. Era una profecía y Dios se proveyó de sacrificio. Les puso allí un macho cabrío enredado en un zarzal y ese fue el sacrificio. Dios provee el sacrificio. Luego les dijo que la tierra a la cual pasáis, le dijo al pueblo de Israel, cuando ya vino el pueblo de Israel, dejamos a Abraham y entramos en sus descendientes, que pasaron un tiempo en Egipto, y luego Dios quería llevarlos a Canaán, a la tierra que él había preparado para su pueblo. Pero cuando iban, Dios les empieza a decir, mirad, la condición, lo que va a pasar allí, va a ser lo siguiente. Vosotros en Egipto regabais, porque teníais el río allí, pisabais un poco y ya teníais agua, y no teníais más que hacer un canal y ya regabais todo. En Egipto las cosas eran distintas. Pero, dice exactamente, la tierra a la cual pasáis a tomar es tierra de montes y de vegas, que bebe las aguas de la lluvia del cielo. Tierra de la cual Jehová tu Dios cuida. Siempre están sobre ella los ojos de Jehová tu Dios. Desde el principio del año hasta el fin. Si obedeciereis cuidadosamente a mis mandamientos que yo os prescribo hoy, amando a Jehová vuestro Dios y sirviéndole con todo vuestra alma y con todo vuestro corazón, yo daré la lluvia de vuestra tierra a su tiempo, la temprana y la tardía, y recogerás tu grano, tu vino, tu aceite. Daré también hierba en el campo para tus animales. Y comerás y te saciarás. Ah, este es el plan de Dios. El plan de Dios es que dependamos de Él para todo. En Egipto se podía regar perfectamente. Aquí solo vas a depender de mí. Porque es verdad que hay riachuelos, que hay, no hay grandes ríos. El Nilo no tiene nada que ver con el Jordán. Los riachuelos de Canaán, cuando había un poco de sequía, se secaban totalmente y aparecía una hambruna tremenda y se morían las bestias y la gente. Por eso, vosotros tenéis que depender de mí, andar en mis caminos. Si andáis en mis caminos, yo os puedo proteger y os voy a dar todo cuanto necesites. Tienes que aprender a depender de mí. En una ocasión, el rey Saúl, ya en la época de los reyes, el primer rey de Israel, no supo esperar. Samuel le dijo, mira, yo voy a ir dentro de 7 días a estar contigo. Hasta entonces, espérame. Pero Saúl tenía delante de sí al ejército de los filisteos. A veces la gente piensa que los filisteos eran unos mataos, que no tenían nada. Eran mucho más avanzados que el pueblo de Israel. Siempre tuvieron mejores armas. Siempre fueron más potentes. Dios les había dicho que echaran a todos esos pueblos de allí porque iban a ser como espinas en sus costados. Porque además
de ser idólatras y los iban a arrastrar a la idolatría, les iban a estar dando seguido guerra constantemente. Y en este caso sucedía que los filisteos, bien armados, cuando Israel no tenía nada de armas, y un gran ejército, estaban frente a Israel para destruirlo. Entonces, él tenía que esperar y esperó 7 días, pero Samuel estaba en el 7º día y no daba venido, es la mañana y no vino. El mediodía todavía no llegó, llega la hora del sacrificio y Samuel no llegó. Pues nada, vamos a hacer una cosa, dijo él. El pueblo veía que no venía Samuel, veía a los egipcios y se empezaban a marchar. Uno se hacía un poco el loco y se iba apartando y desaparecía. Otro que lo había visto marcharse, se iba también por otro lado. Y así se iban yendo. Y Saúl vio esto, que el pueblo le desertaba. Entonces dijo Saúl, traedme aquí el holocausto. Y las ofrendas de paz. Y entonces hizo algo terrible. Dios había dicho que solo los levitas, solo los sacerdotes podían ofrecer el holocausto. En este caso, solamente Samuel podía haberlo hecho. Lo otro era un sacrilegio, lo que entendemos hoy como sacrilegio. Era meterse en el lugar, tocar las cosas santas, estando inmundo. Y eso hizo. Ofreció el sacrificio. Y entonces, cuando él acababa de ofrecer el sacrificio, a la hora del sacrificio, he aquí que aparece Samuel. Y dice, ¿y esto? ¿Qué pasó? Entonces le dice, bueno, Samuel le dice, ¿pero qué has hecho? ¿Te das cuenta del alcance de lo que has hecho? Y Saúl respondió, bueno, porque vi que el pueblo se me desertaba y que tú no dabas llegado. Entonces, como los filisteos estaban ahí, reunidos en Micmas, y el pueblo se estaba yendo, me dije, ahora descenderán los filisteos contra mí, como si fuera él, a Gilgal, y yo no he implorado el favor de Jehová. Es decir, que lo estaba disfrazando todo de espiritualidad. Su falta de fe, dice, y me esforcé pues, y ofrecí holocausto. Y Samuel dijo, locamente has hecho. No guardaste el mandamiento de Dios. Él había ordenado que las cosas no se hicieran así. Pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. Pero no es así. No vas a seguir siendo rey. Abías era otro rey de Israel que pasó por momentos parecidos. No era rey de Israel exactamente, era rey de Judá. Judá e Israel eran dos reinos. Israel eran la mayoría de las tribus y Judá era la tribu de Judá, un poco de la de Benjamín, que eran muy poquitos, y los levitas, que se distribuían, pero estaban mayoritariamente en Judá. Y Abías era rey de Judá. Los otros eran mucho más numerosos. Israel y Judá pelearon muchas veces entre ellos. Entonces, Abías se apoyó en Dios. Y nos dice, 2 Crónicas 13:18, vinieron los israelitas contra la tribu de Judá. Y dice, así fueron humillados los hijos de Israel en aquel tiempo. Y los hijos de Judá prevalecieron, porque se apoyaban en Jehová, el Dios de sus padres. Es decir, así como Israel se había ido hacia Samaria y adoraban a otros dioses, a Baal fundamentalmente, Judá, y en este caso Abías, se centró en Dios. Y el pueblo de Judá, los judíos, enfrentados a los israelitas, fueron los que ganaron la guerra.
Luego hay otro rey, Asa, que tuvo un comienzo maravilloso. Dice que Asa hizo lo bueno y lo recto ante los ojos de Jehová su Dios. Tuvo también Asa un ejército, en fin, y Benjamín estaba con él. Pero luego salió contra ellos Zera, un etíope, con un ejército de millones de personas y 300 carros, y vino hasta Marese. Entonces salió Asa contra él y ordenaron batalla, pero eran millones, mientras que los de Judá eran muy pocos. Y entonces clamó Asa a Jehová, y el resultado es que él le dijo a Dios: oh Jehová, para ti no hay diferencia alguna entre vencer con pocos o con muchos, en ayudar al poderoso al que no tiene fuerzas. Ayúdanos, oh Jehová, Dios nuestro, porque en ti nos apoyamos y en tu nombre venimos. En ti nos apoyamos y venimos en tu nombre contra este ejército. Oh Jehová, tú eres nuestro Dios, no prevalezca contra ti el hombre. Y Jehová deshizo a los etíopes delante de Judá. Y huyeron los etíopes, y eran millones de personas. Pero Asa, tristemente, acabó mal su reinado. En el año 36 del reinado de Asa, subió Baasa, el rey de Israel, contra Judá, y fortificó a Rama, para no dejar salir ni entrar a ninguno. Y el rey Asa, rey de Judá, cogió miedo. ¿Y entonces qué hizo? Sacó la plata y el oro de los tesoros de la casa de Dios y de su casa, y los envió a Ben-Hadad, rey de Siria, que estaba en Damasco, diciendo: haya alianza ahora entre tú y yo, como la hubo entre tu padre y mi padre. He aquí, yo te he enviado plata y oro para que vengas y deshagas tu alianza que tienes con Baasa, rey de Israel, a fin de que se retire de mí. En aquel tiempo vino el profeta de Dios, Hanani, a Asa, rey de Judá, y le dijo: ¿pero por qué hiciste esto? ¿Por qué hiciste esto? Por cuanto te apoyaste en el rey de Siria y no te apoyaste en Jehová tu Dios. Por eso el ejército del rey de Siria ha escapado de tus manos. Los etíopes y los libios no eran un ejército numerosísimo, no eran muchos más. Y mucha gente de a caballo y carros. Con todo, porque te apoyaste en Jehová, Él los entregó en tus manos. Porque los ojos de Jehová contemplan toda la tierra para ponerse en favor de los de corazón perfecto con Él. ¿Por qué hiciste esto? Si tenías un precedente. Tenías un precedente maravilloso. Dios no te ayudó entonces. Entonces, ¿a qué viene esto? Él se enfadó mucho con el profeta de Dios. Y en el año 39 de su reinado, Asa enfermó gravemente de los pies, y en su enfermedad no buscó a Dios, sino a los médicos. ¿Qué hay de malo en buscar a los médicos? No es malo. Pero él sabía que era Dios quien lo curaba. Los médicos en aquel tiempo tenían mucho que desear. Hoy son mejorables, pero se saben muchas cosas más. ¿Qué hay de malo en progresar, en construir graneros mayores? ¿Qué hay de malo en, dicen en Galicia, en empetar, en guardar, en ser provisor? Jesús cuenta una parábola y les dice de un hombre que había tenido una muy buena cosecha y dijo: ¡ah, alma mía, cuánto tienes! Como dijo Nabucodonosor en una ocasión: esta no es la Babilonia que yo creé. Se empezó a regodear un poquito en aquello que tenía, a sentirse orgulloso. Ah, tengo tanto, pues voy a tener que hacer más graneros y voy a tener más y más y más y más.
Y Jesús dice: necio, esta noche vienen a pedirte tu vida y lo que has ahorrado, ¿para quién va a ser? Así es todo. El que es rico en los bienes de este mundo y no es rico en Dios. Dios no quiere que seamos malos administradores, pero quiere que confiemos en Él también. Y dice: si yo cuido a los pájaros, ¿cómo nos voy a cuidar a vosotros? No es el cuerpo más que el vestido o más que la comida. Entonces no estéis tan preocupados por qué comeréis o qué beberéis o qué vestiréis, porque vuestro Padre sabe que tenéis necesidad de estas cosas. Igual que sabía en Canaán lo que necesitaba el pueblo de Israel y cuándo necesitaba el agua. Pero nosotros queremos tener para hoy, para mañana y para los próximos años. Y ese no es el plan de Dios. Dios quiere que confiemos en Él. Cuando le dio el maná a Israel, cada día les daba lo suficiente para ese día, excepto el viernes, que les daba para que pudieran tener para el sábado. Cuando cogían más, al día siguiente estaba podrido y criaba gusanos. Dios quiere que confiemos en Él cada día, que cada día tengamos una nueva experiencia con Él. Yo no puedo pensar: bueno, yo hice tan buenas cosas, yo era un hombre muy consagrado en la iglesia y ahora me tocan vacaciones, ahora ya puedo relajarme, puedo hacer... No, no es el plan de Dios. El plan de Dios es que vivas unido a Él siempre. Pero estar unido a Él no es una carga. Estar unido a Él es un privilegio, es la felicidad, es el gozo. Seamos buenos administradores, pero sepamos confiar en la protección de Dios. En Filipenses 4:6 nos dice el apóstol Pablo: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Porque Dios no va a permitir, no he visto justo desamparado ni su simiente que mendigue pan. Yo tengo la experiencia de mi madre. Mi madre era una mujer sencilla, una mujer, éramos pobres. Ella vendía pescado en el mercado. Y cuando conocimos la verdad de la palabra de Dios, ella estaba pasando unos momentos difíciles. Ella trabajaba, era una mujer muy trabajadora. Los hijos no salimos tan trabajadores. Pero bueno, ella trabajaba para sacarnos adelante. Trabajaba en el mercado vendiendo pescado. Trabajaba a las 4 de la madrugada. Entraba a trabajar en una fábrica para limpiarla. Y allí conoció a una mujer, que era una buena mujer, que fue la que le dio el mensaje del Evangelio. Y cuando conocimos el Evangelio, ella empezó a comprender que el sábado no debía trabajar, debía dedicarlo a Dios. Pero es que ahora se amontonan los problemas. En estas situaciones se amontonan los problemas. En esa fábrica había muerto un empleado en un accidente de trabajo. Entonces la empresa tenía que emplear a la viuda para que pudiese sacar a los hijos adelante. Empleó a la viuda. ¿Y quién salió de la fábrica? La última en entrar, mi madre. Entonces ya no podía ganar lo de la fábrica, solo le quedaba lo del mercado y estaba saliendo adelante con dificultades. Pero ella decidió vivir de acuerdo a los mandamientos de Dios y empezó a guardar el sábado. ¿Qué sucedió? Que cuando llegaba el lunes al mercado le decían: pero no viniste el sábado, no sabes lo que te perdiste. El sábado vendimos.
La respuesta de mi madre era: Dios me da durante toda la semana para el sábado y más. Y puede parecer una frase hecha, pero no lo era. Había pruebas fehacientes. Las vendedoras de pescado, cuando iban a comprar su pescado al muelle donde se descargaba, hay unos señores que están intentando vender y a la puja. Y entonces empieza a decir una cantidad, tanto, 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 y cuando alguien dice, este es mío, entonces es para él. Cuando alguien dice mío, entonces hay unas personas, en Galicia se le llamaba pataconeros, que te estaban por detrás con el dinero, poniéndotelo así para que pudieras pagar, porque generalmente todo se hacía a crédito, pero los intereses eran altísimos, altísimos. Y estas pobres mujeres tenían que vivir así. De ahí sacaban el dinero para el pataconero, que les daba el dinero para que pudieran pagar, y luego se lo iban reembolsando poco a poco como podían, pero pagando unos altos intereses. Mi madre dijo, en poco tiempo, en 3 meses, no tengo más pataconeros, gano lo suficiente para vivir. Mi madre no tenía nada, acabó viviendo en un piso de su propiedad, tenía su propia casa. Y pasó los últimos años de su vida feliz y disfrutando. No es un engaño. La confianza en Dios es un don maravilloso que, además de proveernos salud, hace que sepamos que aquel que está detrás de nosotros siempre, siempre va a suplir nuestras necesidades. Yo deseo confiar en Él. Confía en Él. Pruébalo. Dios dice, probadme ahora en esto y veréis si no haré que tengáis bendiciones hasta que sobreabunde, hasta que sobre. La bendición de Dios es así, es tan abundante. Pido toda clase de bendiciones, especialmente las espirituales, para ti, tu familia y para mí. Que Dios te bendiga.